Hola a todos, estamos en el pabellón de América Latina y el Caribe organizado por CAF en la COP28 que se está celebrando en Dubái, en un espacio donde estamos realizando conversaciones con referentes y expertos sobre las oportunidades y los desafíos que supone la acción ante el cambio climático desde una perspectiva de la región. Y para hablar de un tema que yo creo que es fundamental y transversal probablemente a todas las conversaciones que estamos teniendo en este espacio, nos acompaña Ana Sofía Tamborrell, gerenta de Justicia Climática en la Iniciativa Climática de México. Ana Sofía, gracias por estar aquí con nosotros. A ver, se habla en los últimos años, cuando empecé como medio en el tema así de cubrir las negociaciones, era bueno, acción climática. Después pasó a ser acción climática y se le agregó la palabra de ambiciosa. Y en los últimos años, sobre todo, acción climática ambiciosa y justa. Exacto. Y se empezó a hablar mucho de la necesidad de que haya justicia climática, pero ¿de qué se trata? O sea, ¿qué significa la justicia climática? Es un concepto amplio con muchas definiciones diversas. Pero para el contexto de América Latina y el Caribe, y sobre todo en el marco de las negociaciones, entender justicia climática, primero hay que entender la injusticia climática y entender cambio climático como algo que un muy pequeño porcentaje de la población más rica del mundo, está perpetuando para la población más pobre en el mundo. Pero ¿cómo se aterriza eso para América Latina? Y hay muchas personas que comparan más bien entre países. Pero yo nos invito a que lo pensemos un poco como un porcentaje, ¿no? Un decil de ingresos en el mundo y cómo podemos hacerle justicia a las personas que, además de que son las menos culpables, son las personas más vulnerables. Y entonces eso es lo que enmarca justicia climática y lo que debemos tener en mente al momento de trabajar en la implementación de la acción climática en América Latina y en el mundo. Y además, considerando dos cuestiones. Por un lado, desde la cuestión, digamos, de una problemática preocupante, que América Latina es la región más peligrosa para los defensores ambientales, liderando el ranking de defensores ambientales asesinados año a año por las causas, ¿no?, que defienden. Y a la vez, en el otro aspecto, que cuenta ahora con un acuerdo, el acuerdo de Escazú, justamente para garantizar derechos que son fundamentales para nosotros como ciudadanos, que tienen que ver con el derecho al acceso a la información, la participación ciudadana y a la justicia en asuntos ambientales. Exacto. Sí, y el Acuerdo de Escazú es importantísimo y eso nos lleva un poco al cómo queremos atender los temas climáticos y cómo queremos vivir las transiciones energéticas, pero las transiciones climáticas en nuestra región. Y el Acuerdo de Escazú establece justicia, democracia, participación, acceso a la información. Y un poco para allá va el trabajo que nosotras hacemos como organización en México, pero también que coordinamos y que colaboramos con muchas otras organizaciones en América Latina y el Caribe, porque queremos poder ir dictando esos cómos, el cómo de la acción climática. Porque si queremos mitigar y si queremos adaptar y que construir resiliencia bajo la misma lógica que nos trajo a este problema en primer lugar, entonces difícilmente vamos a resolverlo. Sí. Y entonces, ¿cómo podemos tener transiciones justas en América Latina y el Caribe? Necesitamos preguntarle a las poblaciones locales si quieren o no un proyecto, si quieren el proyecto, cómo quieren que sea ese proyecto. Y de esa manera poder democratizar el acceso a los recursos climáticos, el acceso a los recursos que se invierten gracias a la acción climática, pero también ir cambiando un poquito las estructuras de poder y de cómo se van tomando las decisiones que inciden al final más en las poblaciones que tradicionalmente no han estado incluidas en la toma de decisión. Y esto puede ser distinto en distintos países, distintos grupos. Somos una región extremadamente heterogénea y hay que tomar eso en consideración. Y bueno, y también todo esto se traduce en reducción de riesgos no técnicos al momento de invertir. Claro, sí, de hecho, este año estuve en el Foro de Empresas y Derechos Humanos que se realizó en Santiago de Chile y hablé con distintos representantes de algunas comunidades de territorio en la región, y era increíble pensar esto de, sea proyectos de parques eólicos o de parques solares,
de transición referida también a la explotación de minerales que no están atendiendo a los derechos de las comunidades en territorio o en los cuales ellas no están siendo escuchadas. Y es eso que vos decías, no repitamos la lógica de ese modelo que nos trajo acá el problema, o sea, cómo hacerlo para que sea mejor. Y ahí, ¿qué oportunidades y desafíos ven? O sea, si bien hay diversidad, como dijiste, en la región, o sea, ¿qué oportunidades hay para que la transición sea justa y qué desafíos? Los desafíos creo que son evidentes, los hemos comentado ya, y es la desigualdad que existe. Hay muchas estructuras que todavía no nos permiten el proveer información, sobre todo de proveer información accesible para comunidades que van a ser las más impactadas por algunos proyectos. La estructura misma en la que estamos acostumbradas a desarrollar los proyectos. Nosotros hace unos años hicimos una investigación donde entrevistamos a personas de distintos sectores y preguntábamos como, a ver, tratando de averiguar como por qué había surgido una conflictividad. Claro. Y te voy a decir que esto viene también desde la estructura del financiamiento. Porque si un proyecto a partir de un X mes ya tiene que generar rendimientos, sí, pues entonces difícilmente puede parar y tomar tiempo de tener 6 meses de charlas con la población local sobre los detalles del proyecto. Y así en distintos aspectos de la regulación, por ahí están los retos. ¿Y dónde están las oportunidades? Uno, en el potencial enorme que tenemos de generación por fuentes renovables, sobre todo solar y eólica. Y el otro también en el valor de las personas de América Latina y el Caribe que quieren cosas más limpias, que quieren ya no respirar lo que están emitiendo las termoeléctricas. Que son quieren las ya no que quieren, o sea, cuidar y hacer las cosas bien, ¿no? Exacto. Las personas no queremos respirar eso. La gente no quiere dedicarse a extraer carbón. La gente no quiere dedicarse a todas estas industrias contaminantes. Y entonces, bueno, ahí es ir también claro, como compensando y mitigando los impactos de a quienes les van a tocar los impactos negativos de las tecnologías que todos necesitamos impulsar, como las renovables. Gracias, Ana, por esta conversación y sobre todo también por esto, por empujar esta agenda que es transversal, ¿no? A toda la acción climática que se necesita. Exacto, gracias. Con muchísimo gusto. Los invitamos a seguir las redes sociales de CAF para conocer las próximas conversaciones sobre las oportunidades y los desafíos que supone la acción climática desde una mirada de la región. Muchas gracias. Gracias.